Cuando navegamos por YouTube nos vamos encontrando canales que son de nuestro agrado, ya sea por la temática, por el dinamismo, por la persona que lo conduce. Yo quiero presentarte los 10 canales a los que estoy suscrito y te quiero recomendar para que los visites y juzgues tú mismo si deseas suscribirte a ellos. Quiero comenzar con el canal de mi buen amigo Johnny Boss. Johnny, debo decirlo, es de los primeros suscriptores de este canal. Es una persona que desde el principio le tuvo mucha fe a este proyecto y por lo cual le voy a estar eternamente agradecido. Español, él realiza gameplays, pero el estilo que él maneja, al menos a mí en lo particular, me gusta mucho. Y debo decirte, no soy muy adepto a ver gameplays, de hecho, me aburren un poco. Pero el estilo que tiene Johnny, a mí en lo particular y a mi familia nos ha gustado mucho. El segundo canal que te quiero recomendar también es de España, es SEO Artículo. En su contenido vas a poder encontrar grandes consejos de cómo hacer crecer tu canal, de cómo irlo llevando, de cómo monetizar, de cómo emplear algunas estrategias de SEO precisamente para poder posicionar bien tu canal. El tercer youtuber que te recomiendo va más o menos ligado a la misma temática, Alfredo Mata. Alfredo es uno de esos youtubers que se dedica a ayudar a otros youtubers con consejos sobre este complejo mundo: políticas, dudas, monetización, penalizaciones. De hecho, tiene un blog que te voy a dejar en la descripción del video para que lo visites cuando tengas alguna duda. El cuarto youtuber que te recomiendo es Sepp Films. Este muchacho, todavía se ve muchacho, gracias a él yo aprendí a utilizar Adobe Premiere. Su fuerte no son los tutoriales, sino todo lo que tiene que ver con el mundo de la producción. Ahí puedes aprender buenos trucos de iluminación, de qué cámaras utilizar y precisamente utilizar algunas herramientas que te van a servir para introducirte en este mundo. Sepp Films, aparte de hacer estos tutoriales y dar estos consejos, llega a hacer algunas reseñas, algunos comentarios sobre series de televisión y sobre películas. La verdad es un canal muy interesante. El quinto youtuber que te recomiendo se llama Modo Smilodon. Este canal se dedica a hacer covers de varios temas, pero en versión metálica. La verdad es que es muy bueno, además de que tiene una gran capacidad de interpretación. El sexto canal que te recomiendo es de una temática completamente distinta: lucha libre, y se llama Lucha TV. A mí en lo particular me gusta mucho la lucha libre, de hecho es mi sueño frustrado. Yo quería ser luchador profesional, pero luego les explicaré por qué no lo pude ser. Esta cuenta va a las arenas chicas, a las arenas underground de México, y llega a captar momentos muy buenos. Muchas veces en esas arenas pequeñas es donde se encuentra el mejor talento de México. Vale la pena dar una checada. El séptimo canal que te recomiendo es Hugh Gambit. Es una cuenta dedicada a subir videocómics. Este muchacho de Perú se dedica a escanear sus cómics y a subirlos con, hay que decirlo, una muy buena selección musical, haciendo que aquellos que no podemos comprar el cómic o que ya lo perdimos desde hace mucho, pues volvamos a experimentar o conozcamos la historia de estas historietas. El octavo youtuber que te recomiendo visitar en su canal se llama Urbina Tutoriales. También es muy bueno por si tú estás comenzando en esta actividad de YouTube. La gran ventaja de Urbina Tutoriales sobre otros tutorialeros es que no tiene esa maldita voz de dormir cuando te explica, porque algunos se empiezan a explicarte y como a los 10 segundos ya... No, Urbina va al grano, te va diciendo, explicando poco a poco, pero con claridad, y siento yo con frescura la forma en cómo debes ir realizando los pasos de aquello que quieres aprender. El noveno youtuber que te recomiendo es Niles Marenco. Lo que a mí me gusta de su canal y de su forma de ser es que, para empezar, es un tipo frontal, directo, que no se guarda nada, que te dice las cosas como las piensa, como las siente, que se dedica a resolver misterios, que se dedica un poquito a algunos temas de esos que salen pomposos en internet, pero que no busca en primera instancia la fama, sino que busca realmente la verdad. Y si entre la verdad se encuentra la fama, pues qué mejor. Por eso lo recomiendo, por su contenido y por su calidad ética, que a mí me parece algo importante y fundamental hoy en día en redes sociales. Y el último canal que te quiero recomendar es de uno de mis suscriptores, Alex Orbital. Ya no digo su nombre completo porque no lo puedo decir bien y la última vez me regañó. Sube gameplays, yo como te dije hace rato, pues no gusto mucho de los gameplays,
no les puse mucha atención, pero a mí lo que me gustó mucho y que te recomiendo son sus videos random. La verdad es que son un desafío para verlos, para tratar de ver lo que escribe. Tiene cosas muy buenas en esos videos. Y el puro y simple hecho del tremendo esfuerzo de la edición, yo creo que vale la pena para mencionar. Los 10 canales que te acabo de mencionar son canales a los que yo estoy suscrito y que voy a colocar en lo que es videos recomendados, al principio de lo que es la página del canal. Yo te invito a que los visites. Si te gustan, bueno, pues te suscribas a ellos. Y si tú conoces algún otro canal que valga la pena dar a conocer, bueno, pues compártelo con nosotros, por supuesto. Y bueno, ya para despedirme, pues ofrecer una disculpa porque de pronto estuvo un poquito abandonado el canal. Fueron días muy difíciles. La verdad, las últimas 3 semanas han sido muy complicadas. Personalmente hablando, tuve a mis hijos enfermos, de hecho, el más chiquito fue a dar al hospital. Luego yo también me enfermé. Pude haber dado al hospital, pero muy francamente no me gusta visitar los hospitales. Me negué y estuve una semana tirado en mi cama. Entonces descuidamos un poquito esa parte, pero bueno, estamos trabajando y preparando muchas cosas. Ya saben ustedes que sacamos una sección de cine, nada más tenemos un video en esa sección, pero queremos por supuesto darle más y más énfasis, queremos recuperar lo que es el programa de béisbol. Y ya por ahí estrené una sección que se llama Lado del Camino, que la intención es mostrar lugares públicos de interés, algo como tipo turístico. Y a lo mejor, todavía no lo sé, todavía no lo defino, en ese proyecto aparece esto. Digo, no esta máscara, esta es la de uno de los mejores rudos en la historia de la lucha libre mexicana, el señor Pierrot Jr., originario de Cuernavaca, Morelos. Pero a lo mejor hacer esos programas, esas visitas a museos y demás, con algo distinto. No sé ustedes qué piensan. ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Pues cambia. Y por supuesto, antes de cerrar el video, agradecerles porque ya cumplimos 1 año de empezar este proyecto. Ya superamos los 5,000 suscriptores. Estamos más cerca de los 6,000 que antes. Y eso me da mucho gusto porque, como lo dije al principio, este canal empezó como una forma de suplir mi trabajo, el cual me hace todavía mucha falta. Soy el sostén de una familia. Y gracias a estos videos y gracias a esta plataforma, no solamente he podido seguir haciendo lo que a mí me gusta, que es hablar frente a una cámara y hacer producciones audiovisuales, sino también me ha permitido, de una forma modesta y todavía pequeña, pero al final de cuentas ya empieza, a rendir frutos económicos. Y sobre todo, a rendir un fruto que vale más que cualquier otra cosa. El gran premio que significa que ustedes me dediquen desde 1 segundo hasta 10 minutos para ver mis videos. Porque sin ustedes, que están de aquel lado de la computadora, no funciona esto. A ustedes, a los suscriptores y visitantes de este canal, muchas gracias. De parte mía y de toda mi familia. Gracias. Hasta el siguiente video. ¡Hey! ¡No te vayas! Quizá puedan interesarte estos videos. Y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales.